75 Nautilus. Aquí tenemos el último modelo de cámara de Leica, que es la última telemétrica que han sacado, que es la Leica M10P. Junto al tan esperado y tan poco visto 75 mm Nautilus 1.25. 75 Nautilus 1.25. El gran cambio que sufre la M10P, que no es esta, perdón, es una M10, ahora la cambio. Pues ahora sí tenemos la M10P, que es el último modelo que ha sacado Leica, que la gran diferencia que realmente es que carece de alguna insignia, que ninguna insignia Leica, simplemente el grabado del nombre de la cámara, el nombre de la marca en la propia cámara. Grandes diferencias, el control táctil y un obturador realmente silencioso. Lo vais a ver ahora. ¿Habéis escuchado? Apenas, ¿verdad? La verdad es que es espectacular. M10P. Bueno, es un combo espectacular, evidentemente. Lástima que solo sean aproximadamente unos 20.000 euros. Estamos aquí también en la sala de Leica, probando la nueva máquina Leica S3, que son 64 millones de píxeles, un CMOS que permite hacer 4K, no es apta, no solo para fotografías, sino también para vídeo de muy alta calidad, siempre acompañada, por supuesto, de las ópticas de gran renombre S. Bueno, pues aquí estamos ahora con la Leica SL y las dos ópticas nuevas que han sacado, que es el Aposo Micron 35F2 y el Aposo Pro Micron 55F2. Bueno, ya os contaremos más.